Bueno, estamos ante un vídeo con una perspectiva mucho más psicológica, una profundización mucho más psicológica que no he querido meter en los vídeos anteriores sobre la actual situación de Edmundo González en España y la posible pinza de extorsión, de presión que estaría sufriendo entre el gobierno de España por un lado y el gobierno de Venezuela por el otro. ¿Y por qué me quiero dejar todo esto para un vídeo aparte? Porque requiere una reflexión bastante más profunda, y es un contenido bastante psicológico, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con la demostración, una vez más, de cómo funciona Pedro Sánchez, de cuál es el movimiento, el mecanismo psicológico que es capaz de activar Pedro Sánchez como gran manipulador maquiavélico para utilizar a las personas para sus fines y atraparlas, como tenderle una trampa para abducirlas hacia una red, como con una telaraña, ¿no? Para que caigan en su telaraña y una vez atrapados no puedan salir de ella. Tengan solamente dos opciones. Renunciar a algún privilegio o algo que le haya concedido Pedro Sánchez como recompensa, cosa que, elemento al que normalmente no quieren renunciar porque está intrínsecamente... Eh, ligado a las necesidades de esas personas o bien convertirse en su cómplices, ¿bien? Y el caso que hemos visto con Edmundo González y cómo Edmundo González ha caído en la trampa psicológica de Pedro Sánchez es un caso de libro de manual para aprender a ver cómo funciona un manipulador, cómo puede funcionar una mente con rasgos presuntamente psicopáticos. Estamos siempre en el campo de las especulaciones, de las hipótesis. Pero este comportamiento nos puede servir de modelo para conocer cómo funcionan los psicópatas sin llegar necesariamente a tener que diagnosticar a distancia a Pedro Sánchez de psicópata, puesto que no podemos hacerlo. No se ha sometido a un diagnóstico ni creo que lo vaya a hacer. Así que quédate conmigo en este vídeo porque analizando el caso de cómo El mundo González se ha quedado atrapado ahora mismo. En un juego psicológico del que no puede salir, podemos aprender sobre cómo gestionar situaciones para no caer víctimas de las intenciones manévolas, maliciosas, perversas de los psicópatas manipuladores y maquiavélicos. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Pedro Sánchez es conocido para conseguir hacer favores a muchos delincuentes, delincuentes que después agradecidos y teniendo demostración él previamente de que son capaces de delinquir, se van a convertir en brazos ¿eh? ejecutores de lo que él necesite y, por tanto, siendo capaz de utilizar a esos delincuentes para sus fines. Es una estrategia que utiliza también, yo creo que está en el manual de la Internacional Socialista, porque la utiliza también Nicolás Maduro, que también pertenece a esa Internacional Socialista y que tiene que ver básicamente con identificar a quienes están capacitados para delinquir, quienes son capaces de no tener escrúpulo para ello. Bien, después conocer cuáles son sus delitos o conocer cuáles son los crímenes que de los que supuestamente hayan sido culpados o de los que están incluso descontando la pena en cárcel. Después, hacerles una concesión, darle alguna prebenda. Acuérdate que Pedro Sánchez es conocido por haber hecho favores a Delcy Rodríguez, aterrizando en barajas en 2020 con 40 maletas. Haber indultado a los eh, autores del proceso catalán, del golpe de Estado en Cataluña. Haber amnistiado. También aquellos que estaban pendientes de juicio, de condena. Haber excarcelado a todos los criminales de los Eres de Andalucía. Reconocer el Estado palestino, que es un Estado gobernado por terroristas. Y, ¿por qué no? Ser, de alguna manera, complaciente con el gobierno de Nicolás Maduro, reconociéndole, o mejor dicho, no reconociendo a Mundo González como ganador. Ni en España, en la Cámara de los Diputados, ni en el Senado, ni en... En la Eurocámara, donde supuestamente habían dicho que esperaban a que se pronunciara la Unión Europea, y cuando tuvieron oportunidad de hacerlo, pues ellos mismos se negaron. Tiene esa capacidad, Pedro Sánchez, de situarse siempre en el lado equivocado de la historia o en el lado de los perversos, en el lado de los criminales, en el lado de los delincuentes y hacerles favores a ellos. Pero si queremos añadir más cuestiones, podemos pensar en. La gran cantidad supuestamente de yihadistas eh, ¿no? o delincuentes provenientes de cárceles de países africanos que posiblemente está dejando entrar en España a través de la inmigración. Puede ser otro caso. Podemos hablar también de la reducción de las penas a los violadores a través de la ley de Irene Montero, la ley del solo sí el sí, que al final vino a rebajar las condenas a los que ya estaban en la cárcel. Tremendo. Es decir, que su forma y su política es la política de dirigir y gobernar para los delincuentes. Al fin y al cabo, podemos extraer esta conclusión. ¿Y por qué lo hace? Primero, porque identificando a los delincuentes y llevándoles hacia él, no los va a tener en contra. Es decir, no va a tener en cuenta a aquellas personas que han dado demostración en la historia de ser capaces de delinquir. Y eso es importante. Segundo, va a ser conocedor de sus delitos. ¿Por qué? Porque al perdonarles delitos en general, Normalmente la gente suele tener algún tipo de deuda moral con él o incluso establecer algún tipo de relación de confianza en la que se abre y puede, en fin, eh, dar a conocer a él cierta información importante. El caso de José Luis Ábalos, ¿por qué José Luis Ábalos no está siendo juzgado todavía? Muy sencillo. Porque José Luis Ábalos, al igual que Pedro Sánchez, tiene información sobre él, también él tiene información sobre Pedro Sánchez. Entonces ahí tiene que medir muy bien los tiros, ¿no? Pero sobre Coldo, ¿qué información tenía Coldo sobre Pedro Sánchez? Coldo podría caer, podría caer porque no estaba equilibrada la posesión de información comprometida por ambas partes, ¿no? Entonces, a través de este mecanismo, él consigue, primero, identificar a aquella persona que son capaces de delinquir, llevarla acercársela a él a través de una serie de recompensas, generar, por tanto, una deuda moral y además tener acceso a información comprometedora para que ellos tengan mucho cuidado a la hora de plantearse una posible traición. Por tanto, al final se va a rodear de personas que son capaces de delinquir, que no le van a traicionar porque le deben algo moralmente o porque han puesto en sus manos información y conocimiento que podría volverles a comprometer y además, habiéndoles demostrado que él es capaz de quitarles penas, de darles recompensas, también está demostrándoles de que es capaz de quitársela. Por tanto, todas esas personas de las que al final se va rodeando suelen ser criminales o delincuentes y además criminales o delincuentes que van a tener solo dos opciones. Una, la de formar parte de sus actuaciones, es decir, apoyarle en sus actuaciones, incluso actuar. Por él, bajo su nombre, para aquellas cosas sucias, o tener que renunciar a todos aquellos privilegios a los que han tenido acceso por acercarse a él. Esto lo hemos visto también en el caso de Begoña Gómez. Lo estamos viendo con el caso de Begoña Gómez, ese presunto caso por el que parece ser que, parece ser, porque todo es presunto, que Barrabés se en fin, eh, benefició de hacerle algún que otro favor, supuestamente, presuntamente, a su mujer. En el tema de la, de la cátedra, ¿no? Y del Africa Center, en fin, del máster, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, cuando tú te acercas a una persona que funciona de esta manera, que te suministra recompensas, te genera descargas dopaminérgicas, ¿no? Te provee de algo que tú o bien necesitas o bien te provoca incluso una adicción con aquello para que con el tiempo lo necesites. Para que con el tiempo no quieras vivir prescindiendo de ello, al final acabarás haciéndoles favores a él. Y así quiere hacer funcionar también el periodismo en España. Convertir a la cabecera de los periódicos, a través de esta ley de medios, ¿no? A la regeneración democrática. Convertir a la cabecera de los periódicos en entidades subvencionadas por parte de fondos gubernamentales, publicidad, básicamente. Para que así esas cabeceras controlen a sus periodistas y sus periodistas tengan que seguir una línea editorial específica, porque de no seguirla perderían todos esos privilegios y perderían todas esas condiciones. Condiciones que además son necesarias, ¿por qué? Porque Pedro Sánchez ya se ha encargado de sostener con respirador artificial unos negocios, que son esos periódicos, esas cabeceras, esos grupos de comunicación, que no se sujetan ya por sí mismos, no son rentables de por sí. Y que dependiendo solamente de publicidad y de eh, ingresos por parte del público, no podrían sostener sus plantillas y sus procedimientos mastodónticos, paquidérmicos. Y así es como tienen que finalmente rendirle pleitesía al gobierno y tener mucho cuidado con lo que publican, a no ser que los periodistas pierdan trabajo si se equivocan y las cabeceras eh, de esos periódicos pierdan esa subvención que necesitan para que sus accionistas puedan seguir viviendo cómodamente. Y así es como funciona, básicamente a través de subvenciones y acceso a grandes fondos y grandes acuerdos con empresas del IBEX, grandes empresas, etcétera, etcétera. El mundo González no ha sido más que una persona más que ha caído en este juego psicológico porque reunía todas las condiciones. Podía beneficiar a nivel de imagen a Pedro Sánchez, haciéndole pasar como un paladín adalid de la justicia y de los derechos humanos permitiéndole a la vez a través de esa pantalla permitirse no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. Por tanto, haciéndose pasar como el salvador de el eh, Mundo González, podía lavar muy bien su imagen a nivel internacional o elevarla, ¿bien? Y además, podía tenía en el Mundo González a la persona perfecta que reunía todas las condiciones, un prófugo de la justicia de Venezuela, una persona necesitada de asilo, necesitada de ayuda. Una necesidad básica a la que no podría renunciar, y que por obtener todo aquello que podría brindarle el Gobierno de España a nivel de asilo, habría estado dispuesta a, no digo, hacer lo que fuese, ¿vale? Pero, desde luego, rendirle cierta pleitesía. Y así es como ha traído a Edmundo González a la Embajada de España. Así es como Edmundo González ha sido víctima de coacciones por parte del Gobierno de Venezuela dentro de la Embajada de España, así como se han creado las condiciones. Por parte del gobierno, del Ministerio de Exteriores, del embajador de España, para que esas acuaciones se realizasen. No se sabe si incluso a través del sometimiento químico, eh, que puede haber alterado su consentimiento a la hora de firmar esos acuerdos, ya que Jorge Rodríguez habló de que El Mundo González parece ser que actúa bajo los efectos del alcohol. Esto te lo cuento en otro vídeo. Y al final, traerse a El Mundo González aquí a España y tenerlo rehén de un asilo, de unas condiciones de asilo. De un asilo concedido bajo unas condiciones concretas que le permitirían forzar, entre comillas, o invitar cortésmente a Edmundo González a rendirle cierta pleitesía o colaborar para ese lavado de imagen público de Pedro Sánchez, o elevación, ¿no? de la figura de Pedro Sánchez a la de un gran diplomático, un gran jefe de estado capaz de resolver, afrontar y resolver situaciones difíciles, ¿no? Lo mismo está pasando con el reconocimiento a Palestina. ¿Para qué reconoce Palestina y se compromete con traer prófugos de Palestina? Básicamente porque sabe que Palestina está necesitada de ayuda y que esto le podría venir bien para determinadas cuestiones, negocios políticos o de imagen, llamámosles así. Pero Lucas no se ha dado cuenta de que todo esto le está saliendo como a que, que se tira, se dispara en el pie, ¿no? Le está saliendo el tiro por la culata, como se suele decir. Porque, precisamente, queriendo aparecer como la persona que iba a solucionar o intervenir en el problema de Venezuela, lejos de ello, pues se están destapando muchísimas cuestiones, ¿no? Y el mundo González está siendo víctima de todo esto. Tan es así que el, el mismo José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, se permitió ayer Lanzar este comunicado en nombre de Edmundo González. El primero que he visto que ha lanzado este comunicado ha sido el eh, ministro de Exteriores. Un comunicado que no tiene firma de mundo González. Un comunicado que tiene unos números de teléfono a los que he llamado para conocer realmente quién es el autor y el redactor de este comunicado. Teléfono a los que no eh, contesta a nadie. Habría que saber, conocer a quiénes pertenecen estos eh, teléfonos, ¿no? y que el gobierno se haya permitido avanzar esta carta sin estar firmada por El Mundo González cuando El Mundo González ni siquiera ha publicado esta carta en su X no y es llamativo es llamativo y es sintomático no de, de cómo El Mundo González ha traído hacia la red esa telaraña de eh, perversa no de de Pedro Sánchez ha caído presa en esa telaraña y tiene limitado su margen de movimiento. No puede desmentir al gobierno, porque del gobierno depende la concesión del asilo. Y del gobierno depende, posiblemente, la venida a España en una segunda remesa de la misma hija y la familia de la hija, su marido, etcétera, ¿eh? que están en Venezuela todavía. Por tanto, el mundo González no puede ir en contra de Pedro Sánchez, no puede ir en contra del. Ministro de Asuntos Exteriores, porque está atrapado en este juego psicológico a través del cual Pedro Sánchez ha conseguido generar una relación de dependencia del de mundo González de sus gestiones, una relación de dependencia basada esencialmente, en este caso, en la necesidad. Ha sabido identificar dónde estaba la necesidad del de mundo González, saberla explotar para llevarla ¿eh? a su beneficio, y por tanto permitirse esto incluso, permitirse publicar un comunicado en de nombre del de Mundo González sin que el Mundo González lo firme, sin que el Mundo González lo publique, sin que el Mundo González lo desmienta porque saldría muy perjudicado a la hora de desmentirlo. Y este comunicado, en el fondo, ¿para qué sirve al gobierno de Pedro Sánchez? No para hacer daño al Mundo González, no. Pero sí para utilizar al Mundo González con el fin de lavar su imagen y convertirlo en arma arrojadiza en contra. De los adversarios políticos. En este caso, eh, Núñez Fijó, porque Álvarez dice: hay momento para ser oposición, Núñez Fijó, Partido Popular, y otro en lo que hay que ser un solo país, ¿no? Hay que defender la verdad de las calumnias. Lo están utilizando básicamente para ir en contra del Partido Popular. Y al igual que el ministro Álvarez, han salido en todos los demás eh, ministros del SOE. Fíjate, en Masái, al Partido Popular no le importa ni le ha importado nunca la salud democrática de Venezuela. ¿Eh? Ridícula escala internacional, el FEJO siendo consecuente debería dimitir, piden la dimisión, están utilizando a El Mundo González, de esa es la perversión psicopática, ¿eh? para arremeter contra la oposición ¿eh? al gobierno de España, arremeter contra el líder, pedir la dimisión del líder del Partido Popular, haciendo creer ¿eh? que todo esto lo ha escrito El Mundo González cuando El Mundo González ni lo ha pronunciado ni lo ha publicado en sus medios, ni lo ha firmado. Y así, como, como el Masaiz, tenemos a Pilar Alegría, tanto de los mismos, después de varios días comportándose de forma irresponsable, desleal y mentirosa, Fejó y el PP deben rectificar y pedir disculpas urgentemente. Fíjate, ¿eh? Diana Morán, ¿quién debe dimitir ahora, señor Fejó? ¿Usted, Ayuso o González Pons? El Mundo González emite un comunicado en el que niega cualquier tipo de ecuación por parte del gobierno de España, con la ayuda de la cadena SER. Ángel Víctor Torres, ¿no? El mundo, González, deja esta vergonzosa evidencia al Partido Popular y Núñez Fijo. Fíjate cómo esta es la mejor demostración acerca de cómo la persona perversa son capaces de identificar a aquella persona necesitada de algo, son capaces de disponer, hacerse con los recursos para darle aquello que necesitan, para después generar una relación de dependencia a través de esa relación de dependencia utilizarlas como armas arrojadizas contra aquellos a los que quieren realmente hacer daño o aprovecharse de ellos para que actúen en su nombre y por tanto perpetrar determinadas fechorías no así es como funcionan los psicópatas perversos manipuladores y esta es una técnica psicológica muy básica funciona en el trabajo con aquellos compañeros de trabajo que al final se hacen conocedores de tus secretos y contra los que finalmente en un determinado momento no puedes hacer nada porque podrían delatarte ante tus jefes o con aquellas personas que inician relaciones sentimentales con ti y reconocen cuál es tu necesidad básica, son capaces de proveerte de cubrir esa necesidad, pero a cambio te piden que actúen de una manera que va en contra de tus principios. A veces te quedes atrapado, atrapada en una relación tóxica de dependencia de la que no sabe cómo salir, porque o bien ha generado ya una dependencia de todo aquello que te han ido dando, ya sea emocional, física o económicamente. Moralmente inclusive, y que a la postre te convierten en una persona atrapada en una jaula, en esa famosa jaula de cristal de la que uno después no sabe cómo salir. He hecho hoy he creado este vídeo para que veas cómo funcionan estas estrategias, cómo poco a poco las personas tienden esa telaraña para que tú caigas dentro, y normalmente sueles caer dentro, porque tiene alguna necesidad que ellos saben cubrir y a partir de la cual generan esa relación de dependencia. Espero que esto te sirva para primero. Identificar ese tipo de personas. Segundo, identificar si tienes algún tipo de necesidad cuando alguien es capaz de cubrirla y valorar hasta qué punto esto te puede estar generando una relación de dependencia de esa persona que a la postre puede convertirse en una relación tóxica, en una relación de dependencia, en una relación instrumental y que esa persona de manera perversa podría utilizar en tu contra o con la que esa persona podría utilizarte para sus propios beneficios a través de eh, otras actuaciones, llevándote incluso, persuadiéndote incluso eh, a que actúes bajo su nombre o hagas algo para que esa persona, digamos, no se comprometa, mmm, no forme parte de alguna trama que podría ser hasta inclusive un delito. ¿no? Y estas cosas suceden, suceden en el día a día y por eso te invito a que sigas este canal y además que te haga miembro, porque con una cuota básica, 2,99 al mes, tienes acceso precisamente a vídeos como estos que te explican las estrategias de manipulación de los perversos, al igual que muchos de esos vídeos están orientados a que te autoconozcas, que descubras cuáles son esos mecanismos mentales a través de los cuales normalmente mecanismos que todos tenemos y que son naturales, pero que cuando funcionan en determinado contexto se convierten en trampas mental que nos llevan a tomar decisiones erróneas, como por ejemplo caer víctimas de este tipo de juegos emocionales que las personas perversas son muy hábiles en eh, saber jugar. Y hacer que caigamos en ellos. Te invito a que te hagan miembro en el canal, pinchando, precisamente aquí aparecerá, creo, una. digamos, una, una pestañita, un botón que te pone unirme. ¿eh? Y, y ahí, pues, ya, cada 15 días tendrás al menos un vídeo específico, exclusivo, para eh, los eh, miembros del canal, eh, que te ayudará precisamente a conocer mejor todas estas estrategias. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle al me gusta, compartirlo, suscribirte, obviamente. Y así, si le das a la campanita también, nos veremos en el próximo vídeo.